Bienvenido sea nuevamente a Siguiendo Sus Huellas, donde tenemos un debate muy interesante, un debate que está al filo de nuestras conciencias en la República Dominicana, porque estamos hablando de lo que es importante, estamos hablando de lo que es la salud espiritual, la salud mental, pero también la salud de nuestros derechos, hermanos. La salud sexual y reproductiva se está ventilando en todos los medios, desde las altas esferas en la República Dominicana hasta los barrios. Se está hablando mucho, se está tocando ese tema y no sabemos en detalle cuál es el significado, qué es lo que se quiere introducir, porque se pinta todo muy bonito, muy interesante, que es a favor de nuestra juventud, de nuestros niños. De nuestra familia. De nuestra familia, pero hoy tenemos a nuestra querida doña Mercy Núñez y al licenciado José Ortiz, que nos va a traer un poquito de luz, porque nos preocupa, pero al mismo tiempo tenemos un alivio, porque personas como ellos están luchando a favor de lo bueno. Bienvenidos sean. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien. Muy bien. Nos vemos muy buenos mozos. Sí, no. Y bien, porque está detenida. Está y detenida. Nos va a dar la oportunidad de ir a vistas públicas, a reunirnos, a volver a mover un proyecto que ya el grupo de José introdujo, o sea que son buenas noticias realmente. Yo quiero hacer una pregunta. O sea, las oraciones llegaron, sí, realmente. Realmente yo quiero destacar eso. Sí, perdóname, ¿cómo? José, sí. Y disculpa que te interrumpa tan drásticamente, y a doña Mercy también. ¿Por qué esta ley es importante? ¿Por qué estamos discutiendo esto, doña Mercy y José? Ante todo, bueno, antes de que ahondemos, por sí, favor. Y como no somos feministas, yo acepto que me den primero. Bien, fíjate algo, nosotros tenemos en este momento esperando la sentencia del Tribunal Constitucional por la despenalización del aborto. Entonces, esta ley contiene la despenalización del aborto, pero mira, si uno fuese a ser extremista, dijera que lo menos malo de esa ley es eso. ¿Por qué? Porque esta ley toca otros aspectos mucho más importantes, como son la autoridad de los padres, como es la educación, como es la anticoncepción en los adolescentes, como es la realización obligada de abortos. Es decir, que esta ley llega mucho más lejos y es mucho más abarcadora que el Código Penal, porque el Código Penal se quedó en despenalización del aborto. Y yo diría que es una preparación a un futuro cercano, porque ya tú estás educando a los que vienen. Sí. No, entonces, mira, tú estás preparando una... Mira, esto me recuerda a mí algo que nos dijo a nosotros hace 20 y pico de años Christine Bollmer. Christine Bollmer es una católica comprometida que dirige una organización que se llama Alianza Latinoamericana para la Familia. Métanse en la página, con un trabajo extraordinario en Venezuela y el mundo. Y ella nos dijo a nosotros en el año 92, cuando estábamos discutiendo el Código de Salud, si ustedes logran detener el aborto sacándolo de ese código, qué bueno. Pero si pierden la batalla de la educación, lo habrán perdido todo. Y eso es lo que estamos discutiendo. Pero entonces ahora yo me pregunto, José Alberto, ¿por qué esta urgencia? ¿Por qué hacer las cosas a oscuras, como el que se muda de noche? Yo no entiendo, ¿por qué? Para ellos querían evitar la reacción en cadena que se produjo el lunes y el martes. Fíjate que el anuncio sale en un cuadro, en un recuadro bien pequeñito de un periódico gratuito, el día jueves, de que el proyecto se iba a conocer de urgencia en dos lecturas. Cuando nuestro grupo Acción Cristiana se entera, fuimos al Congreso a buscar el proyecto. Nosotros ya teníamos una copia del año 2013, pero queríamos verificar qué era lo que se había discutido en comisiones y qué era lo que las comisiones habían aprobado, porque nos preocupó mucho que contaba con informes favorables de la Comisión de Asuntos de Género, de la Comisión de Salud y de la Comisión de Ministerio Público. Cuando vimos lo que el proyecto contenía, nosotros inmediatamente pusimos en conocimiento a las distintas organizaciones de la Iglesia Evangélica, pusimos en conocimiento a Provida Dominicana, pusimos en conocimiento a sacerdotes comprometidos con estos temas, como el padre Manuel Ruiz, el padre Catalino, Monseñor Víctor Masalles, y la reacción en cadena que se despertó fue todo uno. Fue enorme. Sí. Señor, fue la primera vez en mucho tiempo que se vio a todas las parroquias católicas y a todas las comunidades evangélicas unidas, orando y ayunando al mismo tiempo. Yo recibí testimonios de personas que se estaban levantando a las 3, a las 4 de la mañana, a las 5, a orar y ayunar para que esta ley no pasara. Hubo una respuesta espiritual de parte de Dios. Muchos de nuestros hermanos
de ambas comunidades, de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica, fueron el martes a piquetear en el Congreso, niños con pancartas pidiendo que les permitieran vivir su niñez. Que si ya es una cosa que estamos viendo los frutos, porque todo ocurre para bien. Exactamente. Es esta unión. Claro. Hoy mismo estamos aquí católicos y evangélicos, y tú eres un cristiano no católico, y estamos aquí hablando del mismo tema. Idioma. El mismo idioma, nuestra preocupación, que es nuestra familia. Entonces ellos lo que querían era evitar la vista pública. No, no iba a haber vista pública, se iba a conocer en una sesión y el proyecto se iba a aprobar. Y déjenme decirle que el ambiente estaba para que el proyecto se aprobara porque la mayoría de diputados no conocían el proyecto. Wow. Es el lunes. A primera lectura. En dos lecturas. Muchos diputados ni sabían. Es cuando hacemos la rueda de prensa el lunes, que las organizaciones evangélicas pusimos en conocimiento al país de lo que se iba a aprobar en el Congreso, que muchos diputados comenzaron a interesarse y comenzaron a estudiar el proyecto. Yo tengo la información de que sacerdotes católicos y pastores evangélicos de las provincias durante el fin de semana fueron a llevarle el proyecto a sus legisladores y se escandalizaron de lo que se iba a aprobar el martes. Y ya el martes en la mañana muchos legisladores, la gran mayoría, dijeron que ese proyecto no podía ser aprobado. Okay. Entonces se logró un consenso de que, y fue una decisión ya del presidente de la Cámara de Diputados, aprobada por todos los diputados, los 120 diputados presentes, de devolver el proyecto a la Comisión de Salud con el mandato de que esa comisión convoque vistas públicas. Sí. Ahora se van a celebrar vistas públicas en la próxima legislatura y nos va a dar tiempo a nosotros de reintroducir un proyecto de ley de educación sexual basado en valores y responsabilidades que sustentó el exdiputado.